Leo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Y sí, ya sé que ando un poquito retrasada, pero mis angelitos, la abuela está enferma. Traigo un problemita en una mano que no me permite escribir y no saben mis ángeles el dolor. De hecho, no iba a ver esta semana horóscopo, pero bueno, ustedes son mi vicio y decidí que siempre sí. Así que vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Te cuento que esta va a ser una buena semana prácticamente en general para Leo. Sin embargo, va a haber algunas cositas que tienen que cuidar. Tenemos a Plutón que va a estar, pues digamos, influyendo no de una manera muy buena a Leo. Y esto me los puede llevar a tener, pues, algunos arranques de mal humor. Y por qué no algunas tentaciones, sobre todo para los casados o aquellos leones que tienen pareja, algunas personas que ya estén detrás de ustedes insistiéndoles a pesar de saber que tienen pareja, aquí van a tener que ponerse muy atentos, mis ángeles, para no resbalar, porque se me pueden meter en muchos problemas esta semana. Y bueno, para solteros y casados, cuidado con los caprichos. Mucho cuidado, porque el ponernos caprichosos esta semana nos puede traer muchísimos problemas y créanme que la semana les pinta bastante bien. Así que tanto solteros como casados esta semana no se me pongan tercos. Ya sea que vivan en casa de los papás, que vivan solitos o bien que vivan ya en pareja, vamos a portarnos bien, mis angelitos, y nada de estar de caprichosos que ya somos adultos. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, la semana a los casados les pinta bastante bien, sin embargo, mis ángeles, hay que tener mucho cuidado, como ya lo comentaba al inicio de este video, con las insinuaciones de terceras personas que tal vez no son muy felices en sus vidas y de repente se les ocurra que pueden destrozar la de ustedes insinuándose, tratando de hacérmelo resbalar, y esto, mis ángeles, no se los aconsejo, porque las aventuras, créanme, que van a pasar rápidamente, después de todo, son placeres momentáneos, y sí me les pueden ocasionar muchos problemas en sus matrimonios. Así que aquí, mis angelitos, bien listos, ¿eh? No se me dejen engañar con mucha palabrería y tampoco se me dejen ir porque la persona sea muy atractiva físicamente, porque créanme que esto ya para construir una relación no es suficiente para nada. Y si ya tienen una pareja con la que se llevan bien, hay que cuidarla. En general es una buena semana para las parejas, pero sí, mis ángeles, bien abusados con lo que les acabo de decir. Pero bueno, en el amor para los solteros, bueno, ustedes, mis ángeles, pues esta va a ser una semana mixta totalmente entre amores y amistades. De hecho, les va a costar un poquito de trabajo decidir si quieren andar por ahí de coquetos, viendo si consiguen pareja o si se quedan a divertirse con los amigos. Esta semana no le digan que no al amor, mis angelitos, pero también recuerden que tanto los caballeros como las damas no tienen memoria. No comenten sus aventuras para que después esas personas a las que se las contaron no repitan lo que ustedes dijeron y si ya traían por ahí una relación caminando bien, se les venga abajo por andar de bocones. Así que ya lo saben, tendrán una semana agradable los solteros, pero calladitos en cuestión de amores. Y bueno, en el tema de la salud, tal vez las cosas no vayan maravillosamente, porque por ahí vamos a traer a la luna, mis ángeles, y pues digamos que nos va a estar ocasionando algunos problemillas, nada grave, por cierto. Pero sí, algunas cositas pueden ser molestas, sobre todo lo relacionado con la comida, porque a Leo le pueden tocar todo, menos la comida. Aparte de que van a andar con muchísimos antojos esta semana, y esto me les puede ayudar bastante a tener unas noches muy largas con reflujo.
Por otro lado, mis ángeles, también los temas respiratorios van a estar a la orden del día. Así que, por favor, si ven que alguien ya está estornudando o que trae la nariz rojita, pues de lejos, mis angelitos, porque lo peor que me les puede pasar esta mañana es resfriarse. No olvidemos que ustedes, si hay una cosita que no les agrada nada, es eso de los resfriados. Y lo mejor que pueden hacer, pues es cuidarse, mis angelitos, no hay de otra. Hay que salir preparados a la calle con nuestro paraguas, etcétera. De esto creo que ya habíamos platicado la semana pasada, no me acuerdo. Pero, mis ángeles, si ya sabemos que está lloviendo, que de repente está muy lindo el día y de repente ya se nos nubló, pues vamos saliendo preparados para evitar una buena mojada y enfermarnos. Entonces, ya lo sabes, lo que es el estómago y todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, hay que cuidarnos esta semana, Leo. Y bueno, en el tema del dinero, mis angelitos, va a ser una muy buena semana, pero por supuesto, si no despilfarramos el dinero en esas cosas lindas que tanto les gustan. Ciertamente, cada mes podemos regalarnos alguna cosita como premio a nuestro esfuerzo, pero hay que ocuparnos de que esa cuenta del banco esté gordita, mis ángeles, y no ponerla flaca desde el primer día que cobramos. Vienen mejoras en temas económicos, mis angelitos, por lo tanto hay que tratar de tener esa cuenta gordita. Acuérdense de ese dicho que dice que dinero llama a dinero. Si tenemos un poquito de dinero en nuestra cuenta, créanme que va a ir creciendo poco a poquito porque no me les va a faltar el dinero. Si tenemos vacía nuestra cartera, nuestra cuenta del banco, nuestras tarjetas, etcétera, pues mis ángeles, no nos quejemos si tenemos poquito dinero. Hay que ahorrar un poquito, Leo, y del dinero que te vaya cayendo, pues te gastas un poquito en algún detallito y el resto hay que guardarlo. Todas las cosas que te gustan, que te fascinan, analiza si realmente las necesitas y si no las estás necesitando, pues el dinero, mira, te va a dar mucha seguridad saber que lo tienes ahí guardadito, listo para cuando tú lo necesites. Y bueno, en el trabajo, acuérdate, Leo, que las metas no siempre son porque las queremos cumplir. Muchas veces están ahí como referencia para tener nosotros algo que deseamos, pero que estamos conscientes que vamos a alcanzarlas poco a poco esas metas. Así que esta semana no te me comprometas con cosas que no puedes cumplir en el trabajo, porque podría quedar un poquito enlodadito ese nombre, y tú dirás, pero ¿por qué si siempre cumplo precisamente por eso? Porque tienes acostumbrada a la gente que cuando tú dices que vas a hacer algo, lo haces. Y comprometernos con cosas que no tenemos la seguridad de poder cumplir, pues sí podría empañar un poquito tu imagen profesional, así que mucho cuidado con lo que prometes. Esta es una muy buena semana para planear cómo vas a alcanzar esas metas que tienes ya en mente para cerrar bien tu año. Y sobre todo, Leo, es una excelente semana para que no permitas que nada te detenga. Si tú ya traes tus planes bien hechos y bien estudiados, adelante porque todo te va a salir muy bien. Pero ojo, ¿eh? No olvides que siempre tenemos por ahí los compañeritos envidiosos que te pueden llevar por un camino diferente al que tú tienes trazado. Hay que escuchar menos a las personas esta semana también, porque ya te lo he dicho en otras. Y hay que seguir tu instinto, esas cosas que tú crees que van a salir bien porque tienes el conocimiento, porque ya las has hecho, no permitas que nadie te diga que no las puedes hacer. Si tú tienes en mente hacer algo, hazlo y hazlo sin miedo porque todo te va a salir muy bien. Es semana sin duda para que hagas grandes planes, Leo. Pero recuerda, hay que leer las letras chiquitas de todo lo que firmamos y cualquier negocio que queramos hacer, si es que nos queremos independizar, hay que revisar muy bien todo y si no estamos totalmente seguros, nos quedamos donde estamos. Porque por seguridad estamos terminando el año, Leo, así es de que nada de correrme riesgos. Por otro lado, las rivalidades dentro del trabajo, te recuerdo, Leo, que estas no es bueno aclararlas dentro de la empresa. Si tienes alguna diferencia con algún compañero, nada de hacer reclamos dentro de la oficina. Cualquier cosa que quieras hacer con este compañero o compañera que te esté molestando o que ya te tenga cansado,
fuera de la oficina, donde de preferencia estés lejos de los ojos de los jefes, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que por una pregunta que tú le hagas a la persona, esta persona se tire al suelo, diciendo que es una víctima tuya, que tú eres un perverso, que trataste de agredir, de hacerle, que le dijiste de más. Para evitar ese tipo de cosas, los reclamos, mis ángeles, los hacemos en privado y preferentemente donde nadie los vea. Acuérdense que los leones brillan, mis ángeles, y los leones se rodean generalmente de muchas personas, y entre esas personas hay muchos enemigos con máscaras de amigos. Personas que me los envidian y que son muy felices cuando algo les sale mal. Así que esta semana hay que escucharte más a ti mismo y menos a esos amigos que te digan de repente, no, eso no va a funcionar. Uy, no. Si no lo pudo hacer fulano, ¿por qué vas a poderlo hacer tú? No, no hagas eso. Mira, ¿para qué? Eso la verdad no creo yo que te funcione. Mis ángeles, ustedes de verdad son brillantes, son líderes. Hay que escucharse más a ustedes mismos y menos a la gente que me los rodea, salvo que me les vayan a dar un buen consejo y estas personas a las que les pidan el consejo sean personas que saben más que ustedes, ahí sí no les digo nada. Pero bueno, mis angelitos, a disfrutar la semana y a hacer buenas elecciones de negocios, bien estudiaditas, y verán cómo todo les sale súper bien. Y bueno, con la familia. Aquí con la familia, mis angelitos van a andar un poquito volubles. Es bien importante que se manejen tranquilamente con la familia. Que si ven ustedes que hay tensión en el hogar, de preferencia se den media vuelta y regresen ya que haya pasado. Porque los leoncitos van a andar hablando demasiado claro, mis ángeles, y cuando Leo habla claro, madre mía, es un poquito como su hermanito Sagitario, no se fija en lo que dice, y terminan hiriendo a las personas que aman. Así que mucho cuidado, acuérdense que una palabra dicha es una flecha lanzada, mis ángeles. Imagínense que esa flecha va a dar sobre madera. No importa cuánto la rezanemos, se va a notar esa cicatriz ahí. Así que a cuidar las palabras con la familia esta semana y de preferencia no me toquen temas espinosos. Y si entran a casa y ven que el ambiente está muy eléctrico, media vuelta y regresen ya que pase la tempestad. Con los amigos, mis angelitos, dense su tiempo porque tanto casados como solteros, créanme que sí van a necesitar distraerse un poquito, charlar, reírse un poquito, no sé, salirse un poquito de la dinámica de mi casa, mi trabajo, mi trabajo, mi casa. Esta semana, mis ángeles, tomando en cuenta que pueden andar un poquito volubles también, el hablar con sus amigos, el reírse un poquito y el ponerse de muy buen humor antes de ir a su casa, me les puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque van a llegar de buen humor. Y las amistades pueden influir de una manera bien positiva en la vida de ustedes, mis ángeles. En ocasiones vemos las cosas y los problemas demasiado grandes y difíciles. Y cuando platicamos con un amigo, pues generalmente nos damos cuenta que no son tan grandes ni tan difíciles, que tenemos soluciones. Y si a esto le agregamos, pues las travesuras que hicimos en el pasado, los recuerdos agradables, pues mis ángeles todavía con una mejor sonrisa van a llegar a casa. Así que ya lo saben, mis leoncitos, traten de ver un poquito a sus amigos, de salir un poquito de las rutinas. Y en el trabajo les recuerdo nuevamente lo que ya dije, no me arreglen problemas con los compañeros dentro de la oficina, cualquier cosa, cualquier reclamo afuera. Créanme que se van a evitar muchos problemas, pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, regálenme un like, me van a ayudar muchísimo. Y si quieren ayudar todavía más a la abuela para que pase más tiempo con ustedes, y ya no les quede mal, pues mis ángeles, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y ayuden a que crezca este canal. Mis angelitos, lo ideal sería que me pudiera dedicar solo a ustedes.
Pero ahorita hay otras cositas que también tengo que hacer para pagar justamente internet y otras cosas. Así que ayuden a la abuela. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos ustedes a mi canal que me están escuchando y esta es la primera vez, suscríbanse. Yo aquí les regalo todo el año jalones de orejas totalmente gratis. Qué maravilla, ¿no? Además, si se suscriben a mi canal en ese botón rojo que tienen ahí, lotería, ya tienen una abuela virtual. ¿Cómo la ven? Pues aquí los espero y muy bien recibidos. Pero bueno, mis angelitos, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y que tengan una excelente semana.